¿Un vecino nuevo? Hola, vecino. ¿Le doy una mano? ¿Lo dice para robarme? ¿Robarle? No, no, no. Yo nunca haría... No, es broma. Se lo agradezco. Veo que es un buen tipo. De los que son agradables y ayudan a los extraños. Oh, era una broma. ¿Y si quiere que le dé una mano? En ese caso, será todo un placer para mí robarle. No soy un criminal. Eso ya lo veremos. Soy Dick Perkins y me gustan sus pantalones. Bill Green, un gusto. ¿Qué? Están todos manchados. No entiendo el estigma de las manchas. Si pagamos extra por otras cosas que tienen manchas. Ah, Dick Perkins, tú debes ser un comediante o algo así. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que apá está haciendo un nuevo amigo. ¡Wow! ¿Esta es su casa? ¡Wow! Espera un segundo, Dick Perkins. ¿Te gusta la pesca? No, no me gusta. ¡Me encanta! ¡Ah! Bill, ¿estás bien? Esa es la broma más graciosa que oí en mi vida. Tú también eres gracioso, Bill Green. Bueno, fue un placer conocerte, Doug. ¿Concurso de amigos pescadores? Oh, sí. Íbamos a ir con mi compañero de pesca, pero desistió último momento. ¿Qué? Pero la cualidad más importante de un compañero de pesca es... ¡La responsabilidad! Concuerdo. ¿Pero qué puede hacer un pescador solo? Fue un placer, Bill. Me pregunto si volveremos a vernos. Fue un placer conocerte, Doug Perkins. Fue un placer conocerte. Doug Perkins. Bill Green. Estaba reparando algo en casa y pensé que debía ser un vecino responsable y ver si necesitas que te repare algo. A decir verdad, sí. Realmente me salvaste, Bill Green. Ven, pasa. Por supuesto. Sí. Bueno, ¿qué necesitas reparar? ¿Una puerta que cruje? ¿Algún foquito? De hecho, debo cablear todo el apartamento. Bueno, nunca antes cableé un apartamento, pero seguramente es lo mismo que pescar. La clave es la paciencia. ¡Ya lo creo, Bill! Oh, ¡wow! ¿Todo bien ahí arriba, Bill? ¡Absolutamente! Gracias, Bill. Me alegra que vinieras. Estoy bien, estoy bien. Sigo trabajando en estos cables para ti, Doug. Trabajando muy duro. ¿Trabajando duro? ¿O duro de trabajar? ¡Ah, qué gracioso! ¡Bill! Todo está bien, lo repararé. Tú quédate en ese sitio. No, Bill, no, el responsable, no, está aquí. ¡Rayos, Bill! Romper el techo no es muy responsable. Ok, aún hay tiempo para arreglar esto. Hola, Bill. Sí, creo que no está funcionando. Voy a llamar a un profesional. ¡No! ¡Acabas de hacer un agujero al techo! ¡Hey! ¡Eso queríamos, Albert Pez! Yung hei, yung ho, yung hei, yung ho, yung hei, yung ho.